bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video que estoy súper contenta de estar grabando, porque este es lo que me regaló mi esposo para San Valentín. Nosotros no somos muy convencionales, por decirlo así, o por decirlo de alguna manera. Yo no soy de que me guste que me regalen flores o que me regalen chocolates, ese tipo de cosas. Claro, si me regalas chocolates me los como, ¿verdad? Obviamente. Pero, y si me regalas flores, pues así como que, ay, gracias, y voy a sentir bonito. Pero yo prefiero, cuando, por ejemplo, cuando me va a regalar algo yo en San Valentín, yo prefiero que me lleve a comer, que es lo que de hecho vamos a hacer. Ya me dijo que me va a llevar a comer. Todos los años me lleva a comer, de hecho, en San Valentín. Ahorita todavía no pasa San Valentín, pero ya tengo mi regalo porque fue algo que me ordenó por internet. Entonces les explico así para que dicen, eso fue lo que te regaló para San Valentín. Es que eso es lo que yo quería. Ahora les digo, yo no soy así de que de flores y de esas cosas así, toda de corazones y romántico y todo eso. Sí me gusta, sí me gusta. Pero yo prefiero mil veces que me regalen algo que yo quiero. Y a unas flores que vaya a tirar. O sea, la semana ya se echaron a perder y se tiran y ya. Yo prefiero algo que realmente yo pueda conservar, vaya. Y qué mejor que si vas a gastar $50 en un ramo de rosas, mejor gaste esos $50 en algo que yo quiero. Básicamente, eso es lo que me refiero. Entonces hay algo que yo quería desde hace mucho tiempo. De hecho, le había contado a mi sobrina sobre esto, le había contado a mi niño, a mi hijo sobre esto, de que había un juguete cuando yo estaba pequeña que yo tenía. De hecho, tenía dos. Y siempre les platicaba, es que mi mamá me compró esos y eran mis muñecos favoritos. Y o sea, porque yo les he contado antes de que yo no soy muy de muñecas, vaya. O bueno, ahora sí. Cuando era pequeña no era tanto de muñecas. Yo más bien era de si quería un muñeco, más bien iba a ser siempre un osito, un perro, un gato. Siempre como animalitos. Siempre me llamaron la atención los animalitos de plástico. O los monos de peluche, pero los de plástico. Cuando salieron las Cabbage Patch, me acuerdo que mi mamá me compró. Pero después salieron los Cusas, que eran como los Cabbage Patch, pero eran con caras de perros o caras de leones. Y esos yo morí. Así, yo quiero esos. Entonces ya me compró de esos. Pero yo siempre fui más como, me incliné más hacia los animalitos. Pero habían unos juguetitos que mi mamá me compró. Que yo estoy, me enamoré de esos muñecos. O sea, eran unos bebecitos, que ahorita les voy a mostrar. Eran unos bebecitos, pero unos bebecitos rockeros. Porque en esa época salieron las muñecas. Todos los muñecos que me gustaron eran, por ejemplo, las Yemenda Holograms. Las muñecas punk rock, así con el pelo morado, con el pelo rosa, así rockeras. Me encantaba ese estilo, siempre toda la vida desde chiquita. Y hasta la fecha me encanta. Entonces, salieron unos muñecos así con ese estilo, pero bebés. Yo nunca supe si eran de marca o no. La verdad no me interesaba, porque yo cuando los vi, yo los quise inmediatamente. Me acuerdo que andamos en la tienda y le dije a mi mamá, mira qué bonitos. Y mi mamá así de que agarra dos. Dice, pero ya no te voy a comprar nada. Y ya sabes, típico, la mamá agarra uno y ya. Pero en ese caso me dijo que agarrara dos. Me dijo agarra dos porque no estaban tan caros. Es eso, pero yo pienso que a lo mejor no eran de marca, no sé. Creo que no. Y me acuerdo que agarré dos. Y los traía yo en todas partes, esos juguetes. Yo creo que yo tendría como, no sé, como 8 años a lo mejor, no sé, en ese tiempo. Sé que fue en los 80, la verdad no les puedo decir exactamente qué año, porque obviamente no me acuerdo. Y traía yo esos muñecos por todos lados. Eran los muñecos más bonitos de todos. Aparte estaban chiquitos así, entonces podía traerlos conmigo en todas partes. Una muñeca grande, pues bueno, y no es que los niños como quiera se llevan lo que quieren, ¿verdad? Pero no les molesta. Pero luego típico de que ya no quieres cargar la muñeca y se la das a la mamá, y la mamá es la que termina cargando la muñeca. En este caso eran unos muñecos chiquitos, entonces yo siempre los traía conmigo. Me encantaba su ropa, y jugaba de que eran bebés, y jugaba de que hacían conciertos. O sea, porque como eran bebés rockeros, podían ser bebés y podían ser unos rockeros. Entonces yo los traía por todos lados y me encantaban esos muñequitos. Entonces yo siempre le platicaba a mi junior, a mi niño, así de que no, que yo tenía esos muñequitos, pero nunca los he encontrado. Y he ido a tiendas, he ido a segundas, he buscado en internet, jamás los había encontrado. A mi sobrina también le platicaba lo mismo, la misma historia de que, ay, eso es que ojalá que un día los encuentre y bla, bla, bla. Y claro que buscaba en internet, buscaba en busqué en eBay, busqué en Etsy, o sea, donde podía buscar,
y claro que no los encontraba. Aparte, ni siquiera sabía cómo ponerlos porque no sabía la marca, no sabía cómo se llamaban en realidad. Y pues así. Entonces, hace como 2 semanas, estando en el trabajo, me acuerdo que se fue mi sobrina conmigo, estábamos ahí, y luego de pronto yo me puse yo en internet. No sé qué me dio por buscar, creo que estábamos platicando sobre esos muñecos, y porque yo siempre, toda la vida, le platicaba lo mismo, y mi sobrina así como que, ok, tía, ya me platicaste como 100 veces lo mismo. Pero porque yo quería que ella lo tuviera bien presente para que si un día los encontraba me dijera, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que ese día me puse yo en internet, como estábamos platicando sobre eso, me puse en internet y puse ahí de que bebé rockero y baby punk doll. Entonces le puse y que me va a salir en Google, y que me acuerdo que me sale en Google, me sale un muñequito y así como que, ¡Esos son! Y claro que me meto y no, nada más era como que una persona enseñando la foto y así como que no eran de venta. Y bueno, ya luego de ahí como quiera ya supe, me puse a buscarlo de la misma manera en eBay, no encontré nada, y luego me puse a buscarlo de la misma manera en Etsy. Y encontré la misma fotografía que había visto en Google, la encontré en Etsy. Y la señora los vendía, me parece que eran $35, si no me equivoco. Entonces yo así como que yo lo quiero. Y estuve a punto de comprarlo, pero dije es que son $35. Y luego aparte el envío, porque la parte de la persona ni siquiera era de aquí. La persona era de, me parece que del Reino Unido. Por alguna razón todo lo que yo encuentro siempre es en el Reino Unido. Entonces, aparte de envío, eran como $15 o $17, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto era de envío, pero iba, total que entre todo iban a salir como aproximadamente $40, $42 o algo así, o menos, era menos de envío, porque no me acuerdo que el muñeco costaba $35, a lo mejor fueron como 8 de envío, porque me acuerdo que fueron como $43 más o menos, y así como que bueno, $43, dije, la verdad es una chiflazo, no lo voy a comprar. Entonces me la aguanté, pero lo dije yo, es que lo quiero. Y todo estuve pensando en eso. Y así, y se me pasó, se me olvidó. Y bueno, o sea, lo tenía en la mente, pero como que la verdad no llegué a la casa y le platiqué a mi marido inmediatamente. O sea, pasaron días. Entonces de repente dije yo, viene San Valentín, ahí aprovecho. Y claro que le dije, el jueves pasado me parece que fue, no me acuerdo qué día, el martes, no me acuerdo, fue la semana pasada, hace como 10 días o 7 días, porque es una semana, no me acuerdo. Pero total que le dije yo, le dije, ¿te acuerdas que te he platicado de Mone, que no sé qué? Y él así como que, pues la verdad no me acuerdo. Y ya bueno, le empecé a platicar, es que mira que había unos muñecos que yo tenía cuando estaba chiquita y que no sé qué. Y luego me dice, ¿dónde los venden? O sea, todavía no le terminaba de decir, y él así como que, ¿dónde los venden? Y ya le digo, mira, déjame te enseño. Y ya le mostré y dice, ay, mira qué chistoso, dije, un punk baby. Le dije, sí, es punk baby, que yo tenía eso cuando estaba chiquita y quiero recuperarlos y que bla, bla, bla. Y le digo yo, ¿qué te parece si me lo regalas para San Valentín? Entonces me dice, pero nada más eso. Y fue así como que, ok, pero me vas a llevar a comer de todas maneras. Y ya se empieza a reír y dice, sí, claro que sí, esa parte. Ok, perfecto. Dice, ordénalos ya. Y yo así como que, ¿ya? Y ya me dijo, no, sí. Dice, y ya entonces ya me dio su tarjeta, ya lo ordené y todo. No saben, estoy feliz. Entonces, se supone que iba a llegar, decía ahí que entre la fecha de llegada era entre el 14 y el 15, porque les digo que venía desde el otro lado del mundo. O sea, estoy hablando que yo vivo en Estados Unidos y venía del Reino Unido. Dice aquí, sí, del Reino Unido. De Great Britain. Entonces me acuerdo que, les digo, decía ahí que llegaba entre el día 13 o 15. O sea que en esos días sí le dije, ah, mira, perfecto. Le dije, va a llegar justo para San Valentín. Y ya nos quedamos así de, no, pues qué padre. Y ya, lo ordené. Y resulta que llegó hoy, que estamos a... Ya acabo de meter mi teléfono, por supuesto. Lo bueno que traigo este kit, porque si no ya lo hubiera roto desde cuando. Estamos a día 7. Estamos a viernes 7 de febrero. O sea, llegó una semana antes de lo programado. Y es vean, venía en esta caja, hasta me dio mucha risa porque vean, venía enrollado así, con todo ese papel, vean la cagota y aquí está el mono. Hasta dije yo, bueno, venía bien protegido. Vean eso, no saben,
Estoy súper contenta. Este muñequito, es que está bien chiquito. Y hasta cuando se lo enseñé a mi sobrina, dijo mi sobrina, yo pensé que iba a estar más grande. Y le dije, yo te dije que era como de este tamaño. Pero es que estaba súper chiquito. ¡Vean su pelo! ¡Oh, my gosh! ¡Vean su pelo! Es justo el que yo tenía. Yo tenía este y tenía uno, no recuerdo, estoy casi segura que tenía el pelo rosa. Es que lo recuerdo como con verde así de este. Pero no me acuerdo si tenía todo el pelo verde con el punto rosa o si era rosa con el punto verde. Creo que era rosa, rosa fuchsia. Y luego este sí definitivamente lo tenía. Porque sé que este así, o sea, era igualito al que yo tenía. Y tenía otro más. De hecho mi esposo cuando lo vio dijo, ay, está bien bonito. Dijo, yo pensé que iba a estar así como que bien chafa. Dijo mi esposo, porque él pensó que iba a ser la ropa como de plástico fea o así. Y no, realmente es de telita. Está súper cuidado, no está nada maltratado. El pantaloncito, la ropita, o sea, su camisita, vaya, no está despintado. A veces este tipo de material se despinta con el tiempo. He encontrado inclusive ropa de Barbie de este material y como que se despinta con el tiempo, con la calor. Y esta está súper cuidado, entonces no puedo creer que la he encontrado justo así. Ya le busqué y no le veo marcas por ningún lado. Entonces, como les digo, pienso que puede ser que sea un muñequito que no tenía marca. Yo la verdad no tengo idea, pero vean, es de telita, la parte de adentro es de telita y tiene las piernitas, vean, las piernitas las tiene así de plástico, entonces tiene las extremidades de plástico, o sea, como las piernitas, las tiene hasta acá, hasta arriba, los bracitos y la cabecita es de plástico y lo de acá de en medio es así de telita. Y vean, sus ojos son naranjas, igual que su cabello. Trae una estrellita acá y trae un corazón de este lado. Y vean su pelito así como moldeado aquí. Y luego la parte de acá es naranja y tiene amarillo. ¡Está precioso! Y está súper chiquito, es como de 6 pulgadas. Está súper chiquito. Pero sí, es un bebecito y estoy súper contenta. Y les digo, esta cosita costó como $50. Ya con el envío, como 40, y les digo, no, como 43 más o menos, porque les digo que era de 35, 36 y la parte del envío. Pero sí, mi esposo me lo compró y estoy súper contenta. So baby, if you're watching this, thank you so much. You know how much it means, so I'm super, super happy. De verdad que estoy bien contenta de tenerlo. Y les digo, no sé, esos muñequitos yo creo que no, ni siquiera de marca, no sé. Pero eso es lo de menos, a mí no me importa eso. Lo que me importa es que era algo que yo tuve de niña y que me traía mucha felicidad. Y tenerlo conmigo, no saben, me trae mucha felicidad de nuevo. Entonces, pues a mí que me gustan esas cosas. Yo sé que a lo mejor muchas muchachas querrán que les regalen maquillaje o que les regalen flores, que les regalen chocolates, cosas así. Pero yo la verdad, a mí me hacen feliz las cosas así. Y ver que mi esposo me cumple estas cosas es pues bien bonito, ¿no? Porque pues dices tú, ¿qué marido le va a comprar eso a una señora de esa edad? O un marido a cualquier edad, ¿no? Pero mi esposo me quiere tanto que me quiere ver feliz y pues me lo regaló porque yo se lo pedí. Y estoy bien contenta, ¿no saben? Yo de verdad que estoy, no saben, súper, súper contenta de tener esta cosita. Sí, así que lo estarán viendo en muchísimas fotos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas fotos. Aparte está como nuevecito. O sea, yo no sé la señora cómo es que lo tenía. Inclusive le dije a mi esposo, yo no sé ni siquiera cómo es que lo tenía ella. Si este es un muñequito de acá de Estados Unidos. O sea, yo me acuerdo que yo lo compré en la tienda y bueno, ella pues es de allá y lo tenía. Y aparte que qué casualidad de que lo haya encontrado por fin después de tantos años y en tan buena condición. Porque les digo que tengo mucho, mucho, mucho tiempo. Nunca lo había dicho aquí en el canal, o sea, porque ni siquiera sabía cómo explicárselos, cómo decirles qué les iba a decir un bebé punk. era todo lo que sabía, pero no sé, les digo cómo se llama la marca de juguetes, cómo se llama la marca del creator, o sea, no sé nada, lo único que sé que es un bebé rockerito y me encanta. Pero está súper lindo. Así que pues este es. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y pues, déjenme saber si ustedes se acuerdan de estos. Si los llegaron a ver, si los llegaron a conocer.
Es que yo no me acuerdo otras niñas jugando con estos. Aparte, eso es otra cosa. Yo no recuerdo otras niñas jugando con estos. Yo creo que a lo mejor las otras niñas los veían feitos, no sé. Pero a mí me parecían tan preciosos desde que los vi y... no sé, eran unos muñequitos demasiado bonitos y yo los quería y pues mi mamá, les digo, me los compró. Y ahora mi esposo. Ya no tengo a mi mamá, pero tengo a mi esposo y me sigue consintiendo. Entonces soy muy bendecida en ese lado, en ese aspecto. Pero bueno, mis hermosos, las quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye.